Una de las obras más relevantes que custodia el Museo de Bellas Artes de Valencia es el fantástico retrato ecuestre de Francisco de Moncada, marqués de Aitona, pintado por Anton van Dyck y que ha sido siempre una de las estrellas de la pintura del barroco de este museo y, desde luego, una obra de relevancia internacional. La obra en cuestión, que es, se custodia desde los años 40 del siglo XX entre las colecciones del Bellas Artes, ha sido sometido a una restauración entre los años 2015 y 2020 que ha permitido poner a disposición del público la verdadera calidad de este fantástico retrato de casi 3 metros de alto, que ha sido además enmarcado para la ocasión y dispuesto en una situación privilegiada para darle la importancia que verdaderamente merece. En este sentido, el Museo de Bellas Artes ha querido, dentro de la serie Diálogos en el Bellas Artes, llamar a la mayor experta que existe en estos momentos en España sobre la obra de Van Dyck, Ana Dieguez, para que nos ayude a subrayar el enorme valor de esta obra dentro de las colecciones del museo y también dentro de la trayectoria del propio Anton Van Dyck. Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con este magnífico telón de fondo que es el retrato de Francisco de Moncada, que he de confesar, desde aquí abajo casi podríamos decir que impone un poco, ¿verdad? Sí, es un retrato que intimida y la verdad es que, como muy bien has expresado, es una obra maestra que ya le gustaría también tener a muchos museos aquí en España. En 1632, Francisco de Moncada y Anton van Dyck coinciden en la corte de Bruselas. Es el momento en que don Francisco aprovecha para tomar a uno de los pintores más importantes del siglo XVII en Europa y que le hiciera un retrato. Este retrato ecuestre en el cual le presenta como general de los ejércitos y como gobernador interino hasta la llegada del cardenal Infante en 1634. Bueno, nada más y nada menos que sustituto del hermano del rey mientras éste llega como gobernador a Flandes. Es un retrato verdaderamente excepcional, yo creo que todos somos conscientes y ahora se puede apreciar especialmente, pero sin embargo no es el único retrato ecuestre que Van Dyck pinta de Francisco de Moncada, ¿verdad? Pues no, don Francisco quedó tan encantado con la imagen que le presenta como gobernador, como regente de esos estados, que le pide una réplica, que es la que está en estos momentos en el Museo du Louvre. Con lo cual, este retrato tiene un gemelo en la ciudad parisina. Ambos son de la misma calidad, son extraordinarios. Hay diferencias entre ellos, lo que demuestra que no son copias en sí, sino que son réplicas de la misma calidad. Y también nos está demostrando de la importancia y que tenía don Francisco en ese momento para poder contratar a uno de los artistas, como ya he señalado, más importantes flamencos del siglo XVII. Sí, ¿no? Desde luego, un pintor que es reclamado, no sé, por las familias nobles más importantes de Génova, por la monarquía inglesa, por casi cualquier persona de un cierto nivel que quisiera ser retratada. ¿Y cómo puede ser que un valenciano de pro, que bueno, pues pertenecía a la clase noble, pero tampoco era altísima nobleza, cómo consigue que el pintor más solicitado del mundo en esos momentos le pinte dos retratos ecuestres, más además otras pinturas de caballete en las que también se retrata, adquiere cuadros de Van Dyck de diversas temáticas? Uh-huh.
¿Cómo don Francisco de Moncada pasa del Turia a este estrellato tan, tan espectacular? Don Francisco, la verdad es que era un hombre de letras, un hombre humanista, al mismo tiempo que también sirvió en el ejército. Rápidamente Felipe IV ve sus dotes como embajador, lo envía a Viena. El conde duque lo va a remitir a la corte de Bruselas, donde en un primer momento estaban los archiduques Isabel, Clara Eugenia y su marido, el archiduque Alberto, y allí ve que es una pieza fundamental para controlar la política que estaba ocurriendo en Flandes en ese momento, y es precisamente a partir de 1629 cuando se le envía desde Viena a la corte de Bruselas, donde ya se asienta en ese lugar y donde toma contacto directamente con todos los pintores de corte, tanto con Rubens como posteriormente en 1632, que es cuando vuelve Anton van Dyck de Italia, con este último pintor, el cual, como muy bien ha señalado, se quedó impresionado por las destrezas de sus pinceles y al cual recurre. En esos momentos hay que recordar que don Francisco ya pasa de ser embajador, es nombrado general de los ejércitos. Unos meses antes de que fallezca el archiduque es nombrado mayordomo de la corte, es decir, tiene un papel relevante y se entiende que recurra precisamente a uno de los artistas más relevantes del momento que trabajaba para ellos. Claro. Sí, la verdad es que es una maravilla. Y a mí me hace detenerme durante muchísimo tiempo delante de este cuadro, sobre todo una vez ha recuperado su calidad, sus colores, la viveza del retrato que prácticamente hace sentir que Francisco de Moncada está a punto de salir. Y me sorprende, la verdad, la capacidad de mezclar tendencias muy distintas que tiene Anton van Dyck. Y no sé, ¿qué debemos, desde tu punto de vista de experta en arte flamenco del 17, qué debemos entender cuando vemos esta maravillosa síntesis pictórica norte-sur que hace van Dyck? Rubens, pero Rubens atemperado, paso por Italia, pero sin olvidar raíces flamencas, una calidad del retrato excepcional. ¿Qué hace excepcional a van Dyck? Bueno, Anton van Dyck es un artista prodigio, lo que entenderíamos, ¿no? O sea, con 14 años es capaz de hacer retratos de una calidad magnífica. Y lo que tiene van Dyck frente a Rubens es su elegancia. Yo creo que es el artista que siempre ha sabido captar esa elegancia innata en el personaje. Cuando se ve sus dibujos con tres líneas, es capaz de captar la psicología de al quien tiene delante. Es un gran admirador de Tiziano, un gran admirador de los italianos. En los cuadernos de dibujos que se conservan de él, precisamente nos muestra todas esas copias que él hace, que él diseña en su libro de bocetos, y vemos que precisamente esa elegancia innata que el propio van Dyck tiene, lo sabe llevar a sus personajes y a sus composiciones. En esta en particular depende bastante del modelo que hizo su maestro Rubens con el Duque de Lerma, el retrato que se conserva en el Museo del Prado, pero van Dyck le da una atmósfera que es cierto que Rubens no consigue. Hay como 30 años de diferencia entre uno y otro, que eso también marca distancia, pero digamos que Anton van Dyck sublima a sus retratados, a sus personajes, y eso hace que sus retratos tengan una dimensión atemporal que llega hasta nosotros con la frescura, como aquí nos está mostrando el retrato de Francisco de Moncada. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Es siempre un placer contar contigo en Valencia, contar contigo en las salas de este museo. A una persona de tu enorme conocimiento sobre la pintura flamenca y sobre la historia del arte en general, y a nuestros visitantes recordarles que el elegantísimo, pero no por ello menos impactante, Marqués de Aitona, pintado por Anton van Dyck,
montado a la grupa de uno de los caballos más espectaculares que uno va a encontrar en las salas de un museo, está aquí esperándoos a todos. Gracias. Muchas gracias, Pablo.